Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim. Som v kapitole pozdraví. Hola, yo estudio aquí en México. Mi nombre es Francisco. ¿Y tú cómo te llamas? Ahoj, študujem tu v Mexiku. Moje meno je František a ty ako sa voláš? Carmen está muy ocupada. Carmen je veľmi zanepráznená. ¿Cómo te llamas? Ako sa voláš? ¿Cómo te llamas? El hombre está mal. Muž je na tom dobre, je zle. Mi gato se llama señor Pérez. Él está muy feliz y ocupado. Moja mačka sa volá pán Pérez. Je veľmi šťastná a zanepráznená. Señor Pérez es un gato. Pán Pérez je mačka. La niña está mal. Dievča je na tom zle. Sí, Gloria. Estoy feliz y ocupada. Yo escribo un libro importante de medicina. Áno, Gloria, som šťastný a zanepráznený. Píšem dôležitú knihu, dôležitú lekársku knihu. Disculpe, maestro. ¿Está usted ocupado? Ana, tú estás ocupada? Prepáčte, učiteľ, ste zanepráznený, máte prácu. Ana, si zanepráznená? Áno, chlapec je veľmi šťastný. Si? Si. El niño? Niño. Está? Está. Muy? Muy. Feliz? Feliz. Usted está muy ocupado. Tú no estás ocupado, Bruno. Vy ste veľmi zanepráznený, ty nie si zanepráznený, Bruno. Jose je zanepráznený. Jose está ocupado. Ocupado. Señor, ¿cómo se llama usted? Pane. Señor. Ako sa voláte? ¿Cómo se llama usted? Dievča sa nemá dobre. La niña. La niña. Está mal. Está mal. Tú te llamas Carlos, usted se llama Daniel. Ty sa voláš Karol, vy sa voláte Daniel. Dobré ráno, ako sa voláš? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo? ¿Cómo? Te llamas. Te llamas. Ako sa voláš? ¿Cómo te llamas? Alebo ¿cuál, cuál es tu, tu nombre? Nombre. Áno, chlapec je veľmi šťastný. Si el niño. Tu mala byť čiarka. Está muy feliz. Neviem, či tam feliz nebola aj dlženie. Uvidíme. Perfektne.